lo que manifestó con respecto a la señora Quintanilla. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un sobresueldo. Ana Vilma Escobar también tuvo sobresueldo. Sí, sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. ¿Durante los 5 años? Sí, señor. Seguramente. Ok. Él manifestó, si usted lo ponemos nuevamente, porque creo que... Sí. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un sobresueldo. Ana Vilma Escobar también tuvo sobresueldo. Sí, sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. ¿Durante los 5 años? Sí, señor. El presidente Antonio Saca manifestó que usted recibía sobresueldo. ¿Quién nos miente en esta comisión? ¿Nos miente el señor Antonio Saca o nos miente usted? Presidente. ¿A qué palabra le da validez usted? Porque pareciera que le da más validez a la palabra. Yo le hice la pregunta. El expresidente Saca. Yo le respondo. Es importante que usted me responda, ¿verdad? A la pregunta que yo le estoy haciendo. Con una. ¿Quién nos miente en esta comisión? Pues eso es algo, aquí estamos en esta comisión precisamente para encontrar la verdad. Y yo le decía, pareciera que usted le da más validez a la palabra del expresidente Saca que a la mía, que he sido una funcionaria capaz, con experiencia, trabajadora, que nunca he sido corrupta, y que he trabajado muy duro para mi país. Perdón, no, señora de Escobar, él no ha hecho una valoración, ¿verdad? Él por eso precisamente le está preguntando a usted si usted considera que él mintió o usted está mintiendo. Por eso lo que él busca es una manifestación clara de parte suya donde muestre una posición en relación a la pregunta que él le hizo. Yo creo que precisamente estamos en la comisión para la búsqueda de la verdad. Claro. Precisamente por eso le hizo la pregunta, para poder explorar la posición, ¿verdad? No solo del señor Saca, sino la posición suya, ¿verdad? Repita la pregunta, por favor. Se la voy a cambiar, se la voy a reformular. ¿Usted puede negar claramente, contundentemente, que el señor Saca está mintiendo en esta comisión? Si me permite reiterar lo que dije al inicio de mi presentación. Dije que he jurado ante esta honorable comisión decir la verdad en lo que me fuera preguntado. Y que como persona acostumbrada a cumplir con lo que juro, que así lo hice. Y además, también afirmé ante esta honorable comisión especial que durante mi gestión, aparte del salario que por ley correspondía al cargo y que se reflejó en los presupuestos generales del Estado correspondientes a cada año, no recibí en carácter personal ninguna suma de dinero procedente de fondos públicos destinada a complementar mi salario ni en ningún otro concepto para mi beneficio personal. Y pediría, presidente, que también esto que acabo de decir se repita, porque así como se ha repetido lo que dice el presidente Saca, entonces repitamos también lo que yo acabo de decir para que estemos en... Uno a uno. Lo escuche bien lo que he dicho. ¿Tiene algún motivo entonces el presidente Saca para venir a mentir a esta comisión? ¿Tiene algo contra usted para que le involucre en esta clase de situaciones? Desconozco. Lo único que de boca de él también dijo es que tiene una responsabilidad civil en concreto que debe resolver. Y tiene montos que descargar
de lo que él... Perdón. Me pregunta... Lo que pasa es que lo que quisiera que entendiera es que cuando el expresidente saca, da una afirmación, no lo hace en términos generales, ¿verdad?, sino que lo hace en relación a su persona. Entonces, por eso es que es bien importante, porque la labor de nosotros, tal como lo expresamos, es encontrar la verdad. Y no estamos asumiendo nada, sino precisamente por eso le estamos dando el derecho de respuesta a usted y de posición en relación a lo que él expresó. Entonces, ¿por qué él no lo expresó de manera general? Lo expresó en relación a Ana Vilma de Escobar. Entonces, la pregunta es, ¿mintió el expresidente Saca cuando afirmó que usted recibía sobresueldos mensuales? Eso es lo que nos interesa, sí o no, porque él lo hizo en relación a su persona. Gracias. Bueno, yo creo que es muy importante lo que les expresé desde un inicio. La vicepresidencia de la República es una entidad adscrita a la presidencia de la República y no tiene absolutamente ningún presupuesto. Todos los fondos que se reciben en la vicepresidencia de la República provienen de la presidencia. No sé a qué tanto conocía todo el teje y maneje de la vicepresidencia, el presidente de la República, pero sí le puedo decir que puede ser que él considere que se fondeaba la vicepresidencia de la República. Sí, sí se hacía desde el Le voy a hacer más sencilla la pregunta. Le voy a hacer bien sencilla la pregunta. Le voy a pedir que por favor usted me responda con un sí o con un no. Sencillo, con un sí o con un no. ¿Antonio Saca mintió ante esta comisión, sí o no? Pregúnteselo a él. Reitero, ¿usted nos está mintiendo en esta comisión, sí o no? No. Muy bien. Pero no solamente él manifestó que usted también recibió sobresueldos, sino que también el secretario manifestó que también usted había recibido sobresueldos. No me mencionó. Él manifestó que se habían entregado sobresueldos a todas las personas que habían estado en el gobierno anterior, y ese gobierno anterior también había sido parte de usted, siendo la vicepresidenta. No me mencionó. Pero manifestó que se había entregado para todas las personas que estaban en el gobierno, y manifestó usted formando parte del gobierno. Lógicamente también manifestó que sí entregó para con usted. Si me permite. Ok, pero bueno. Diputado Coto, yo le puedo. Quizás dar... para que quede, cuando le pregunten, usted por favor asuma que tiene la palabra para responder. Oye, gracias. Muy bien. Gracias. Mire. Él no solamente mencionó que todos habían recibido sobresueldos, sino que también presentó cierta documentación. Y dentro de la documentación que presentó, también presentó un recibo donde se le había hecho entrega a usted de $10,000 mensuales, mismo que le voy a hacer llegar juntamente con otros que nos van a hacer llegar en este momento. Pero quizás antes de que se le haga llegar, yo quisiera reiterarle la pregunta para darle el derecho a usted. ¿Recibió usted sobresueldo? No, presidente. Ok, gracias. Perdone, ¿recibió usted otra clase de contraprestación económica, cualquiera que fuera su nombre? No, diputado Coto. Muy bien. Ahora sí, le voy a hacer llegar, y vamos a hacer llegar también otro recibo, ¿verdad? Este recibo es por el valor de $10,000, pero yo le voy a pedir, por favor, usted me haga el gran favor de poder leerlo. Sin firma. Recibo como estos. He visto también en las redes sociales. ¿Usted le daría valor? ¿Me permite, presidente, que le pregunte?
al diputado Coto. Las preguntas, perdón, las preguntas realmente las hacemos nosotros. Ah, perdón. Por favor, gracias. ¿Entonces es una acotación? Sí, reitero, solo que él tiene algo ahorita. Reitero, entonces, la documentación prestada por él, que también está en un proceso judicial, ¿puede usted decir categóricamente que es falsa entonces? No, le consulto. ¿Puede usted decir categóricamente que es falsa? Pues yo no sé qué valor le da usted a un recibo sin firma. Les pido que usted me pueda decir si para usted la documentación con respecto a ese recibo es falsa, sí o no. Diputado Coto, yo voy a responderle sobre este recibo que usted me está presentando, que es un recibo sin firma. ¿Me podría hacer el favor de leerlo, por favor? ¿Lo desea leer usted? Hágame el favor de leerlo, no quiere leer. ¿Por qué teme leerlo? Por favor, solo leerlo, si es tan amable. Gracias. No creo que sea apropiado que yo lea un recibo que no tiene firma. Agréguele que no tiene firma la parte final, pero solo está requiriendo que lo lea, nada más. No deseo. Permítame, lo voy a leer yo entonces. Gracias. Está bien. Gracias. Perfecto. Dice, diputado, por $10,000 recibí de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República la cantidad de $10,000 en concepto de bonificación especial correspondiente al mes de diciembre del corriente año. Y está fechado San Salvador, 21 de diciembre del 2007. Señora vicepresidenta, dice. Debo manifestar que tiene que... la veo como molesta y no es la intención de esta comisión. Simplemente la intención es de que usted colabore con lo que se le está preguntando y se le está consultando. No se preocupe por mí. Gracias. Ahora... Quisiera solo agregar algo, diputado, por favor. Quisiera que entendiera algo, señora de Escobar, por favor. Dentro de la investigación que hacemos, solo quisiera que entendiera eso. Nosotros recibimos varios recibos, unos con firma, otros sin firma. Pero la obligación nuestra es precisamente preguntar por esa documentación para sacar una conclusión. Cuando él le aborda la parte del recibo, independientemente no tenga firma o tenga firma, lo que el diputado está tratando de hacer es una labor investigativa para poder obtener los elementos de juicio de parte suya y tomar una posición. Entonces, él no ha firmado nada, más bien le ha preguntado. Gracias. Tiene la palabra, diputado. Presidente, ¿puedo? ¿Perdón? Quería contestar algo. ¿Tengo la palabra? Tiene la palabra. Muchas gracias, diputado Castillo. Yo quisiera decirle a la comisión y verdaderamente agradezco esta oportunidad que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia auditó todos mis movimientos bancarios, mejor dicho, de todo mi patrimonio familiar, no durante un periodo mientras fui vicepresidenta, sino desde el 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2016. En ese examen se revisan ingresos, se revisan egresos, se revisan gastos, se revisan bienes muebles e inmuebles, se revisan valores, se revisan acciones, se revisan movimientos bancarios y de tarjetas de crédito, y se revisan declaraciones tributarias.